Yo soy Isabel. Yo soy Lidia. Y hoy vamos a hablar sobre algunos acontecimientos ocurridos durante la etapa de la Edad Moderna. Como ya sabéis, la Edad Media termina con el descubrimiento de América. Los reyes católicos, que eran los que gobernaban en esta época, financiaron la expedición de Cristóbal Colón, un marino genovés cuyo deseo era llegar a Asia atravesando el Océano Atlántico y navegando hacia el oeste. Realizó mal sus cálculos y cuando pisaron tierra creían que habían llegado a Japón, pero habían llegado a un nuevo continente desconocido hasta entonces en Europa. Después de aquella extraordinaria expedición, se lanzaron a explorar el nuevo continente y tras varias expediciones posteriores se consiguió que en el siglo XVI España se convirtiera en un gran imperio, el más extenso que había existido hasta el momento, con territorios en España, Países Bajos, gran parte de Italia, territorios en el centro de Europa, las colonias americanas y numerosas posesiones en África y en Asia. Además, en 1580 se anexionó el Reino de Portugal. Los reyes católicos tuvieron 5 hijos, pero se murieron los primogénitos, con lo que Castilla pasaba a manos de la tercera hija de los reyes, Juana la Loca. Cuando murió Isabel I, la católica, Juana, su hija Juana, heredó el trono, pero solo hasta que su nieto Carlos alcanzase la mayoría de edad. Carlos I fue un rey educado en Flandes. En 1516 accedió al trono de España, pero los primeros años no fueron fáciles. Se produjeron frecuentes peleas protagonizadas por campesinos y artesanos que exigían mejores condiciones de vida. A este histórico se le conoce como la Revuelta de las Comunidades. Francia se convirtió en la principal rival y Carlos I se enfrentó en repetidas ocasiones al rey francés. También luchó contra los turcos que querían controlar el mar Mediterráneo y entorpecían el comercio entre España e Italia. Además, luchó contra los luteranos que no aceptaban la autoridad del Papa y aunque ganó en repetidas ocasiones, al final no pudo frenar su expansión. Decepcionado por este fracaso con los luteranos, Carlos I de España y V de Alemania decidió ceder el trono a su hijo Felipe II. Felipe II se enfrentó a numerosos problemas. Primero, derrotó a Francia, aunque al final del reinado se anudó el conflicto entre ambos países. Segundo, se enfrentó a los turcos en la batalla de Lepanto, en la que uno de los más famosos escritores del mundo, Miguel de Cervantes, participó y por la que se le dio a conocer el seudónimo del Manco de Lepanto, porque fue herido en su mano izquierda. Tercero, también otro problema al que se enfrentó Felipe II fueron los Países Bajos, que se sublevaron contra el dominio español declarándose independientes, pero el rey no lo aceptó y envió la más poderosa flota de la historia, la Armada Invencible, contra ellos, y nada pudo hacerse en 1588 cuando fue derrotada. Todas las guerras supusieron unos gastos inmensos. El oro y la plata procedentes de América comenzaron a disminuir. Las enfermedades y la pobreza entre la población provocó una crisis en el imperio y se debilitó. En el siglo XVII reinaron en España Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Estos reyes contaron siempre con el apoyo y la confianza de unos consejeros que le ayudaban a tomar decisiones de gobierno. A ese hecho histórico se le conoce como la Revuelta de las Comunidades. Los válidos reducieron el poder de las instituciones con las que debía de contar el rey para gobernar. Esto provocó un gran malestar entre la población y estallaron revueltas en Portugal, Cataluña e Italia. Continuó el enfrentamiento con los Países Bajos, que siguieron luchando, aunque se declaró la tregua de los 12 años en 1609. Pasado este tiempo se volvió a reanudar la guerra y en 1648 España reconoció la independencia de estos territorios. Carlos II padeció un síndrome provocado casi seguro por la continua endogamia entre parientes. Este síndrome provocaba, entre otras muchas cosas, una esterilidad en el individuo, por lo que Carlos II no pudo tener hijos y murió sin dejar sucesor. Con Carlos II termina la dinastía de los Austrias. Se presentaron dos candidatos para sucederle, Carlos de origen alemán, el archiduque Carlos de origen alemán y Felipe d'Anjou de origen francés. Castilla apoyó al candidato francés, mientras que los territorios de Aragón apoyaron al candidato alemán. Se originó entonces la Guerra de Sucesión, una guerra internacional y civil que terminó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht, reconociendo a Felipe d'Anjou como triunfador, que subió al trono como Felipe V, y así comenzó la dinastía de los Borbones. Felipe V estableció una nueva forma de gobierno, la monarquía absoluta, en la que el rey tenía el poder absoluto del Estado. Suprimió las leyes e instituciones de la Corona de Aragón por no haberla apoyado en la Guerra de Sucesión, promulgando los decretos de Nueva Planta y acabando con las Cortes y Foros de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca.
En el siglo XVIII, durante el reinado de Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Felipe II, se emprendieron numerosas reformas administrativas. Los ministros sustituyeron a los válidos. Mejoraron las carreteras y canales y se crearon fábricas protegidas por los monarcas, como la Real Fábrica de Tapices. Ahora vamos a hablar sobre la literatura, algunas personas que escribieron y los pintores. Miguel de Cervantes, que nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, Madrid. Santa Teresa de Jesús, que nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España. Luis de Góngora, que nació el 11 de julio de 1561 en Las Pavas. Quevedo, que es conocido por su ingenio que demostraba tanto en sus obras como en su vida cotidiana. Lope de Vega, que nació el 25 de noviembre de 1562. Y ahora vamos a hablar sobre los pintores. Velázquez nació en Sevilla en 1599. Esto es un cuadro muy famoso, La rendición de Breda o Las lanzas, que muestra un episodio histórico sucedido en Breda, Holanda, en 1625, cuando los tercios españoles derrotaron a los holandeses y tomaron la mencionada ciudad, acontecimiento que incluido en la Guerra de los 30 años, que finalmente acabaría con la derrota de España y la independencia de los Países Bajos. Goya, que nació en Zaragoza el 30 de marzo de 1746. Esta es una obra muy famosa suya, que son los fusilamientos del 3 de mayo, de 1808, que lo hizo en Madrid y es uno de sus óleos más impresionantes. Se trata de los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío. En ese tiempo los franceses se habían apoderado de España y es por eso que en su obra se pueden observar claramente el caos sembrado por las guerras napoleónicas. En este cuadro podemos observar cómo Goya describe la estupidez, la crueldad, la represión y la inhumildad de su tiempo.